Aeropuertos, en la tarjeta de embarque dice profesión. ¿Qué anotas allí? Bueno, yo normalmente pongo músico, aunque podría decir profesor, ¿no? Profesor de música. Sin embargo, cuando mucha gente a veces me pregunta, particularmente cuando uno va a las iglesias y hace conciertos y le gusta la música barroca o, como es mi caso, un especialista en Bach, por ejemplo. A veces me sale la palabra, yo soy algo así como un maestro de capilla moderno, porque, ¿te das cuenta? Maestro de capilla antiguamente era alguien que se ocupaba un poco de todo, de la música, del armado, del concierto, de los ensayos. La única cosa que no hago es componer. Antiguamente quizás había un rol importante en el director de música de la composición, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, el caso de Händel, el gran contemporáneo de Bach, que él era un músico práctico. Además de componer, tenía que salir a la calle y pegar los afiches para la calle para promocionar sus actuaciones, sus conciertos. Sí. Sin hablar de que venían los contrincantes y se también los despegaban. Y se los despegaban. Vos dijiste especialista en Bach. Y es una realidad que la gente que está acostumbrada a ir a los conciertos, cuando le surge alguna pregunta sobre Bach, enseguida asocia ese nombre aquí en la Argentina a Mario Videla. Será un poco por la afinidad que tuve siempre en este aspecto con Bach, ¿no? Si yo me remonto un poco a los años de estudio mío, ¿no? Me da una gran ilusión pensar que cuando yo me recibí, yo estudié en La Plata, en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, que hoy día se llama Facultad de Artes. Cuando me recibí, yo daba un concierto de órgano y dirigía una cantata de Bach. Y entonces, digo, ¿qué habrá pasado en aquel momento cuando yo elegí eso, sí, particularmente como una especie de examen final o de prueba de graduación, ¿no es cierto? Lo más lindo del caso es que muchos de mis profesores de aquella época, de distintas materias, incluso un profesor muy reputado de dirección de orquesta, ¿no?, que teníamos en la facultad, vino al coro y cantaba con nosotros. Casi fue como un bautismo, yo diría, ¿no? Claro. Porque ahí en ese momento comencé, digamos, con esta idea de preparar una cantata de Bach sin saber que muchos años más tarde me iba a dedicar con mucha fuerza a ese tema, ¿no? De las cantatas. Sí, y Bach es uno de los nombres que resuenan cuando se piensa en música clásica, es como ineludible. ¿Por qué esta vigencia? ¿Qué se le atribuís? El tema con Bach, yo creo que también tiene que ver con que es un pilar tan importante dentro de la historia de la música que los grandes maestros que surgieron después, ¿no es cierto? Llamemos, qué sé yo, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, ¿no?, Chopin, inclusive, todos cuando les preguntaban, digamos, a quiénes admiraban ellos o quiénes habían tenido como guía en sus estudios, hablaban de Bach. Una cosa interesantísima, como diciendo, Bach, el padre de la música, por ejemplo. Una cosa importante porque hay muchos que podrían atribuirse esa forma de pensar, rol, ¿no? Pero en 1985, con motivos de los festejos del año Bach-Händel, el maestro Helmut Lining te invitó a Europa y, bueno, me imagino que habrá sido una experiencia especial. Digamos que fue una cosa muy linda porque al maestro Lining lo conocíamos ya algunos años antes. El maestro Lining había venido por primera vez a la Argentina en el año 80. Y bueno, cuando vino por primera vez, él, que era un gran referente de Bach y es el director de la Academia Internacional Bach en Stuttgart, cuando vino a Argentina se quedó admirado de la recepción del público después de haber dirigido él, obviamente, unos conciertos maravillosos con la Pasión según San Mateo en el Teatro Colón. Y terminado su serie, porque fueron cuatro en esa oportunidad,
me pregunta a mí, ¿cómo puede ser que en un país tan remoto de Europa, ¿no es cierto?, como es la Argentina, haya ese interés, esa avidez por una música de Bach, ¿no es cierto? Yo dije, maestro, usted tiene que saber y no olvidarse que tiene la Argentina un antecedente muy grande en música de Bach, con los grandes, grandes directores que pasaron por el Teatro Colón. Y una de las cosas que le hice ver fue que ni más ni menos que Carl Richter, este grandioso director de coro y organista, que fue uno de los grandes propulsores en su momento, hacía en Buenos Aires festivales Bach casi durante 10 años. Una cosa fenomenal. La relación con él se incentivó y cuando vino el año Bach-Händel, como tú decías, en el 85, había la posibilidad de que yo integrara su orquesta, que se llama Bach Collegium de Stuttgart, pero con una condición, que yo pudiera asistir a la gira que él tenía planificada, que llegaba a Leipzig. Era una condición importante. En la época en que Bach compone, y es una época donde, y él compone en un contexto religioso, ¿no? Ahora, la estimación actual, cuando ese contexto ya no es el mismo, ¿cómo, desde dónde el público estima Bach? Bueno, hay una cosa interesante que yo creo que en el caso de Bach se puede aplicar muy bien. Hay algo de universalidad en su música, ¿no es cierto? Que uno lo reconoce, y no solamente, digamos, el oyente común, los estudiosos, todos hablan de esa faceta o esa característica de la música bachiana, algo de universalidad. Cuando uno dice, claro, él compuso mucho para la iglesia, obviamente en Leipzig estaba al cargo del famoso cantorado de Santo Tomás, fueron ni más ni menos que 27 años, hacía mucha labor allí. Y ahora, hoy en día, a veces no es tan fácil de escuchar la música de Bach en la iglesia, ¿no es cierto? Uno más bien la escucha en un concierto, fuera de la iglesia, es decir, en un gran teatro, en algunas salas importantes. En el living de la casa. En el living de la casa, por supuesto. Sin embargo, se mantiene esa vigencia, esa fuerza espiritual que tiene su música, ¿no es cierto? Aquí estamos en un lugar hermoso, con varios instrumentos. Este, que es un virginal, y luego nos vas a invitar a escuchar y a ver clave, los otros. Clave, sí, pero ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco de este. Claro, este instrumento es muy amoroso, digamos, ya cuando uno lo mira nada más, ¿no es cierto? Es una réplica hecha en Argentina, en Buenos Aires, un constructor llamado Luthier para nosotros, Pérez Robledo, Leopoldo Pérez Robledo, que en un momento me dijo si me interesaba que me hiciera una réplica de un instrumento del siglo XVI. Y me mostró, digamos, los grabados de los instrumentos que se conservan en algunos museos, fotos, etc. Me pareció fabuloso, pero lo que más me gustó es que yo había probado uno de las mismas características y me quedé prendado. ¿Por qué? Bien. Excepcional, ¿no es cierto? Excepcional. Y a veces, bueno, hemos tenido ocasión de escucharlo, yo he dado algunos recitales con este instrumento. Sí, que tiene una particularidad, ¿no? Sí. Esto se cierra como una caja y esto, vos lo podés transportar. Exactamente, esto es una caja con su tapa y la base es totalmente independiente, ¿no es cierto? Esto se apoya nada más, así que uno lo puede llevar, dos personas lo llevan para acá, para allá, luego se llevan las patas y se apoyan. Se maneja muy fácilmente. Pero la característica de este instrumento que llamaba virginal, algo se sabe, digamos, de su antecedente o su significado, porque tiene dos posibilidades. Virginal viene de virga, que es la púa, la vírgula, la que toca el instrumento, y también porque, como se ve en el grabado este, que justamente estábamos observando, hay una doncella
virginal, tocando sobre el instrumento, ¿cierto? Y con sus manos así muy, muy hermosas, se muestran siempre los grabados de época, ¿m? Muchas personas, raramente un hombre, raramente un hombre, casi siempre una dama, una doncella que está tocando. Este instrumento, hecho aquí en la Argentina, me contás que los papeles son importados, están hechos especialmente para instrumentos y también hay una inscripción en latín. Bueno, la inscripción, esa se elige, se elige, digamos, son algunas frases famosas, antiguas. En este caso, el constructor de alguna manera seleccionó esta frase que dice: Musica letizie, comes medicina dolorum. La alegría de la música es la medicina del dolor. Bella hermosa, frase, ¿no? Sí. En los conciertos que organiza, sobre todo los de la Academia Bach, sí. Vos acostumbras, tanto en los que protagonizás como instrumentista, como en los que presentás a otros músicos, a hacer comentarios del contexto, del compositor, sí. De la obra. Sí. Y eso es algo que el público realmente aprecia. ¿Cómo surgió esta beta pedagógica? Yo creo que tiene como dos canales por cómo surgió. Yo en primera época de trabajo me dediqué y me interesé mucho por la pedagogía musical. Tuve como 20 años en una institución modelo en la Argentina que se llama el Colegio Músico. Trabajé en el Colegio Músico, me interesé en los distintos niveles de niños, de jóvenes, de adultos. Y allí se incentivaba mucho que en los conciertos para niños se hicieran participar a los niños con algo, con alguna actividad, pero también introducirlos a las obras, a lo que iban a escuchar, a los instrumentos que iban a oír, ¿no? Y eso me quedó grabado, de alguna manera me quedó grabado. La otra vía es, la aprendí directamente del maestro Rilling, Helmut Rilling, porque como estábamos hablando antes, cuando él vino aquí a la Argentina en el 80, él se interesó mucho por la avidez sobre Bach que había aquí en el público. Bueno, me dice, Mario, cuando vayas a Europa, avísame, porque yo quiero que participes una vez de nuestros conciertos didácticos sobre Bach. En estos momentos vos sos un reconocido instrumentista de varios instrumentos. ¿En cuál te sentís más a gusto? En este momento estoy estudiando mucho órgano. En este momento. Me he dedicado mucho al clave, tengo muchas grabaciones en clave. Y tengo, digamos, una cosa casi de honor que me han invitado este año para participar en Leipzig, en la competencia internacional Bach, ahora en julio, como jurado de la sección de clave. La sección de clave. Y bueno, pero me había dicho el presidente del jurado si me interesaba el órgano, hace un par de años fue la de órgano, y yo dije sí, por suerte, el órgano es un instrumento que me atrae muchísimo, pero me da la impresión de que me sentiría más cómodo por el momento como voy trabajando en el clave. Como decíamos, Bach también se inspiraba en sus antecesores. Esto que acabamos de escuchar, este pequeño movimiento, es de un antecesor de Lüneburg que llamaba Georg Böhm y que Bach copió algunas de sus músicas para conocerlo, para estudiarlo. Cuando uno escucha, o al menos creo que es lo que pasa, cuando uno escucha estos instrumentos antiguos, hay una suerte como de transmutación en el tiempo y en el espacio, transportan pero a un lugar que no se sabe bien cuál es, un lugar como del espíritu, ¿no?
esto creo que se logra mucho con estos instrumentos. Probablemente sea así, el tipo de sonoridad que no estamos habituados, ¿no es cierto? Porque nuestro oído, de alguna manera, está acostumbrado a las sonoridades de la grande orquesta, de los instrumentos potentes, y mientras estos instrumentos, de alguna manera, te remontan a una cosa más íntima, ¿no es cierto? Es una cosa que tiene que ver con la música delicada, la música sutil, Por algo, estas pequeñas cosas que hacían de diferenciar los apenas los timbres de un teclado y de otro, ¿no es cierto? Muy poquito. Sin embargo, la sutileza es muy grande. Y es ahí donde se aprende un poco, ¿no? Esa grandiosidad y ese adorno que tiene la música barroca, ¿no? Que busca en los pequeños detalles todo un mundo. Lo podemos imaginar a Bach en un instrumento como este. Tal cual, exactamente, con dos teclados, con el magnífico juego de colores que tiene, ¿no es cierto?, de sonidos, pero también nos relaciona un poco con el retrato que estábamos viendo al principio, ¿no es cierto? Aquel retrato de Bach, que es un retrato muy, muy conocido del compositor, aproximadamente también de la misma época, 1730 o 35 aproximadamente, nos muestra a Bach ya maduro, ciertamente, pero con algunas cosas simbólicas en la mano, porque ese retrato es una especie de dedicatoria que Bach necesitaba hacerse, mandarse a hacer, para integrar una sociedad de ciencias musicales. Una cosa extrañísima que nosotros hoy en día pensamos, ¿qué cosa era esto? ¿Era una sociedad de algunos estudiosos que se dedicaban a la afinación, a la composición? Y a Bach le interesaba, de alguna manera, porque el fundador de la sociedad, Mitzler, se llamaba, era un ex discípulo de él. Entonces le dijo un día a Mitzler, ¿cuántos socios o cuántos miembros tiene la sociedad? Mitzler dice, deben andar como 11 o 12. Ah, qué interesante, dice, cuando llegue el número 13, avísame, porque yo quisiera entrar como número 14. ¿Por qué como número 14? Claro, Bach sabía, por una cuestión ya de su familia de tradición, que las letras de su nombre, cuando se suman alfabéticamente por la disposición que tienen en numérica, suman 14. B, 2, A, 1, C, 3 y H, 8. Finalmente, ese 14 se lo vuelca en el retrato sin que uno se dé cuenta, porque empiezan a aparecer una cantidad de cosas que tienen que ver con el número. Por ejemplo, la cantidad de botones que tiene el retrato. Pero como esa era una obligación de los miembros, mandarse a hacer un retrato para entregarlo a la sociedad, también tenían que entregar un trabajo de composición o un trabajo de elaboración. Y Bach lo hace, sin decirlo, poniéndose un pergamino en la mano que tiene un canon. Ustedes pueden ver ahí, digamos, muy, muy minuciosamente que hay tres pentagramas en ese papel que Bach está utilizando. En cada uno de los pentagramas hay una voz escrita, una música escrita, y eso forma un canon que él lo llama ahí canon triplex a seis voces. De tres hay que sacar otras tres y se forma finalmente una composición a seis. ¿Cómo se descubre eso? Es toda una ciencia. Y hasta Mozart, fíjate vos, hasta Mozart se interesó en cómo solucionar esa especie de mensaje oculto, ¿no?, que hay ahí adentro. Y cuando suena, es una cosa formidable, realmente asombrosa. Bueno, es un poco para mostrarnos a veces algunas habilidades de Bach un tanto esotéricas que tenía, ¿no? Thank you.
Este es un órgano de dimensiones pequeñas. Sí, justamente es un modelo de instrumento de cámara con 5 registros de tubo. Y lo que pudimos apreciar recién en el pequeño ejemplo es solamente utilizando el registro de madera que está detrás de la caja. Pero si le agregamos alguno de los tubos de metal que se accionan por justamente estas botoneras, tenemos la diferencia, ¿no es cierto? Esto es la madera. Esto es un juego de metal, otro juego de metal y otro más, absolutamente sonoro. Pero prudentemente en casa tengo que estudiar solo con el registro más suave. Hasta ahí está permitido. Sí, hasta ahí está permitido. Mario, cuando te vemos en el escenario, hay una actitud como muy serena, una cuestión corporal que manejas tan bien. ¿Vos haces además algún trabajo con esto? ¿Te refieres a algún trabajo corporal? Yo hago tai chi. Es decir, todas las mañanas, mi antiguo profesor de tai chi, un chino, me enseñó, digamos, algunos de los movimientos. Y yo pacientemente y así muy tranquilo, todas las mañanas le dedico 10, 15 minutos a hacer tai chi. Quizás eso se refleje un poco, ¿no? En la actitud que te mencionás así de que sí. Uno está quizás delante de todo un coro, una orquesta y transmite y una cierta serenidad. Tranquilidad. Sí. Es posible. ¿Cómo vivís la tecnología en relación a estos instrumentos antiguos, a la música? ¿Hacés un aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la música? Bueno, de alguna manera, digamos, no la parte que uno se dedica a la parte concertística, sino a lo que sería la parte de multimedia, cuando uno quiere hacer una grabación, cuando uno quiere hacer un video, por ejemplo. Me decían algunos de los colegas con los cuales estamos trabajando, yo tengo colecciones de cosas un tanto antiguas, ¿no? Que sé, como VHS o U-matic o cintas de pulgada que se usaban antes en los canales de televisión. Hoy en día ya eso está un poco fuera de utilización, ¿no? Hay que pasarlo a normas más modernas, digitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, dicen algunos que la digitalización no siempre es beneficiosa para la música, porque he visto que algunos grandes conocedores o coleccionistas no quieren perder la calidad que tenían los antiguos discos de pasta, por ejemplo. Vos sos cabeza, impulsor, alma mater de instituciones como Academia Bach y festivales musicales. Es verdad. Yo soy maestro de capilla, en el fondo, porque tiene que ver un poco eso de que uno es cabeza de organización, tiene que de alguna manera programar las ideas. Tiene, en el caso particular de la Asociación Festivales Musicales, que justamente este año cumplimos 30 años de labor, es siempre un desafío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer lo próximo? ¿Cómo va a ser la próxima situación?